digamos, se convocara fundamentalmente a indígenas, campesinos, criollos, habitantes de la zona del Gran Chaco, digamos, ustedes saben que la región del Gran Chaco abarca varias provincias, pero que en Salta es muy importante, toda la parte del norte, también de las Yungas y de otros lugares, pero fundamentalmente son toda población y organizaciones y comunidades de pueblos indígenas que habitan el monte, que habitan los bosques. Entonces, nos parece que es muy importante intercambiar entre ustedes para que ustedes puedan expresar, digamos, cuál es el uso que le dan al bosque, cuál es el valor que tiene para ustedes el bosque y cuáles son los problemas que hoy enfrentan respecto al bosque, para vincularlo con dos temas que nos parece que son muy importantes de analizar, que son el tema de la aplicación de la ley 26.331, o sea, la ley de protección de presupuestos mínimos de protección del bosque nativo, y la ley de relevamiento territorial indígena, ¿no? O sea, además de por ahí las leyes que han suspendido o que proponen suspender los desalojos de población criolla, sobre todo del monte chaqueño, ¿no? O sea, entonces la idea de hoy es trabajar estos temas, que ustedes los trabajen en grupos, que lo intercambien, que puedan sacar conclusiones, y luego esto lo haríamos ahora en la mañana y después en la tarde, digamos, trabajar y profundizar un poco más sobre, por un lado, el tema del relevamiento, que acá está gente del INAE que puede también explicar cuál es la situación respecto al relevamiento territorial, porque hay un tema que siempre está pendiente en estas cuestiones cuando estamos hablando de aplicación de fondos, ya sea a través de la ley o ya sea a través de otros mecanismos, que es el problema de la titularización de las tierras, o sea, de la titularización de las tierras indígenas y la titularización de las tierras campesinas, ¿no? O sea, y en el día de mañana la idea es, se invitó a funcionarios, se invitaron también a académicos de la provincia de Salta y de Jujuy. Acá no solamente hay gente de Salta, sino también de Jujuy. Algunos están un poco retrasados porque me dicen que hay varios cortes de ruta en el norte y entonces no están llegando. Entonces mañana lo que se trabajaría sobre todo es, por un lado, mostrar distintos modelos de uso del territorio, ¿no? O sea, cuáles son aquellos modelos más amigables respecto a los bosques nativos, cuáles no, cuáles son sus implicancias tanto económicas, sociales como culturales. También expresar las conclusiones que salgan del trabajo del día de hoy, y Diego Martino va a explicar también en qué consiste Red y sus pros y sus contras, para que todos puedan expresar sus opiniones, entendiendo de que no es una consulta representativa, ni mucho menos. O sea, esto es importante y esto tiene que quedar plasmado en los documentos, o sea, porque así lo han pedido muchas organizaciones y seguramente lo van a expresar en su momento.